amigos de amantes del Hellblaster, del hidrogel, y airsoferos, amantes del airsoft, que les guste, quieren el reto de subir y de conquistar la colina con su equipo, láncense aquí a nuestro campo, el campo de Zona Oriente, así se va a llamar el campo. De hecho, es aún no tengo definido bien el nombre, ya vamos a publicarnos en Google para que puedan buscarnos en Maps tal cual. Y pues es la entrada al campo. De hecho, nada más se les cobra eso. El costo de entrada al campo es de 100 pesos. Y pues tienen acceso a todo, ¿no? Para que jueguen. El horario de aquí del campo es de 11, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces no hay ningún problema. Es con reservación. Nada más me mandas un mensajito, te hago la reservación. Y a partir de 4 personas, puedes aquí, máximo 40 personas. Entonces, amigos, ya lo saben. Vengan aquí a jugar, a probar su destreza con sus amigos, a desestresarse, a sacar ese coraje, ¿no? Muy divertido. Y si quieres venir a jugar y no cuentas con las réplicas ni nada, te preocupes, igual mándame un mensajito y yo te puedo proporcionar los lentes de seguridad y las réplicas para jugar con hidrogel, para que pues, se ponga bueno esto. El hidrogel básicamente no te doy más equipo de protección porque pues no tiene caso, ¿no? No es algo que lastima, es algo que para que se sienta más adrenalina, pues sin tanto equipo de protección, más que el básico que son los lentes, y te proporciono toda la réplica y todo el hidrogel, ya saben. Adelante, a partir de 4 personas que vengan, previa cita, 2 días de anticipación, y listo, aquí en el campo. Podemos estar aquí sábados o domingos. Vamos a checar, vamos a arreglar ahorita esta poderosa AKM, que es una AK-47, como pueden verla, está ahí. Pues vamos a pintarla, ¿no? Vamos a checarla, vamos a prepararla, vamos a ver cómo queda. Nada más, pues primeras recomendaciones. Si, por ejemplo, como yo, tienes la suerte de vivir en un departamento que no tienes como que tanto espacio y vas a hacer algo así, pues punto número uno es checar dónde lo vas a hacer, ¿no? En mi caso lo voy a hacer en las áreas comunes, como pueden ver, pues no se molesta a nadie, pero siempre hay que tener una consideración, no es mi área. Entonces voy a trabajar sobre esta plataforma, aquí está, que es una base de concreto, pero la forro con periódico porque voy a respetar, no es mío, y no voy a dejar toda pintada esta por pintar mi réplica. O sea, por hacer mis cosas no voy a afectar a los demás. Entonces siempre tengan eso en consideración para que no tengan problema con un vecino o con nada, ¿no? Ya lo han dicho, lo dijo aquel hombre sabio, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces pues no me cuesta más que dos hojitas de periódico y tantita cinta, pues mantener perfecto, ¿no? Para que todos podamos usarlo y convivir, ¿no? Es el punto número uno. Ahora sí, vamos a darle de lleno a la réplica. ¿Cómo es que se prepara? Bueno, antes que eso, yo voy a usar una lata de aerosol. Ya lo conocen, no muesco toda la lata para que no, todo el nombre para que no me censuren el video. Es de esta marca que empieza con Co y termina con la palabra Mex, ¿no? Entonces, pues es un negro mate. Vamos a ver qué tal queda. Y pues vamos a darle a... Listo, amigos, ya que tenemos la parte que nos interesa pintar, que queremos, hay unos puntos que hay que considerar, que hay que proteger. Uno, la parte de atrás, donde está el contacto, hay que taparla, y pues sobre todo la parte de aquí para que no se nos meta el motor, ¿no? Esto lo vamos a tapar. Otro punto es la parte de aquí abajo, porque también es una pieza con movimiento. Si le ponemos cintura, si no le ponemos cinta para que proteja esta parte, estos mecanismos se pueden llegar a quedar pegados y pues deja de funcionar básicamente. Otra, la parte de enfrente también necesitamos taparla, porque aunque esto sí viene en color negro, es la salida de nuestra munición. Entonces si esto se llega a tapar por pintura o a obstruirse, pues básicamente ya valimos, ¿no? Son otro punto. El cañón, también la parte de aquí la vamos a encintar para evitar esta parte también, porque es un resortito básicamente. Entonces pues para evitar que pierda su función, también la vamos a encintar. ¿Qué más? Este es fundamental también encintarlo. Este va a costar un poquito de trabajo porque es el nuestro selector automático manual. Entonces también, y esta parte, porque también tiene movimiento, vamos a tener que encintarla, taparla bien, porque tiene ahí pues movimiento y no queremos que se pierda. Este, si deja de funcionar, deja de funcionar el, como les digo, el modo manual, ¿no? Es las partes que hay que encintar. De este lado no tenemos nada, entonces pues no se va a encintar nada, no hay ningún problema con que se pinte, ¿no? Y pues las piezas negras, pues no hay más mayor problema que queden más, pues se les, una parte más negra, ¿no? O que se les dé una pintura, una pasada de negro, pues no les va a afectar en nada, ¿no? Entonces vamos a checar cómo las encintamos, cómo queda ya encintada, y a entrarle de lleno. Listo, amigos, pues como pueden ver, ya tenemos nuestra réplica, ya la encintamos el cable para que no se vaya a dañar todo.
en la parte de atrás, como les había comentado, la parte del mecanismo, estos que tienen movimiento, en la parte del cañón, del gatillo, perdón, para que ahí no se nos meta nada de pintura. Y si me van a decir, oye bro, esto no iba porque va a quedar anaranjado, el chiste, ante todo, es recordarles que son juguetes. Entonces, yo no quiero infringir como tal la ley, entonces encinté esto para que esto me quede color anaranjado llamativo, fosforescente realmente, y pueda, se puedan dar cuenta, ¿no? Si tengo alguna revisión o algún retén que pasar, decirles, mira, tengo la identificación de juguete, ¿vale? Tapamos las partes importantes y pues ahí está un poquito. Ahora sí, vamos a darle, vamos a entrarle de lleno a la pintada y pues vamos a ver qué tal. Por cierto, unas cosas, ni soy pintor, ni soy nada de esto, entonces no me digan, bro, ¿encintas bien? Sí, lo encinté así nada más yo, fue algo que hice en unos minutitos, ¿vale? No soy profesional ni nada de esto. Si tú eres muy bueno o eres más detallista, inclusive la puedes desarmar e irla pintando por partes. Yo no soy tan detallista, entonces si tú eres, increíble, ¿no? Y si la pintas y me mandas las fotos, pues genial, ya sabes que se publican, ¿no? Entonces así esto y pues vamos a darle a la pintada. Igual con la pintada no me digan, bro, ¿no sabes pintar? No, no soy pintor, bro. Entonces, ¿vale? Para que no nos evitemos esos comentarios porque son más que obvios, ¿no? Vamos a darle a ver qué tal queda. ¿Qué onda, amigos? Pues como pueden ver, así es como queda. La tenemos ahorita un poquito al sol para que pues agarre bien la pintura. Las capas en las que yo más me enfoqué en darle una capa gruesa fue en la parte del mango y en la parte de aquí, que es usualmente donde más coloco mi mano, ¿no? Entonces ese es el punto. Ahorita vamos a ver qué parte, qué nos falta. Voy a mover este, que es el selector, porque seguramente la parte de aquí arriba pues no se pintó, ¿no? Entonces esa es la idea, pero pues vamos a ver qué tal queda y qué tal se ve comparándola con la como se veía originalmente en color anaranjado. Vamos a checarlo. Listo, amigos, así es como quedó. Este es el punto que yo sobre todo quería que quedara en este color para que se notara que es un juguete. Me gustó mucho cómo se ve. Miren, ahora sí se ve muy padre. Ahorita la vamos a armar toda. Pero, pues como no soy ni pintor profesional ni nada, como les había comentado, quedan ahí algunos rezagos, algunas marcas de que denotan, pues que originalmente es anaranjado. Pero, pues en sí me gustó mucho cómo quedó, cómo se ve la apariencia. Entonces, pues vamos a armarla, vamos a ver que esté jalando y pues espero que les haya gustado, ¿no? Espero que les haya sido de utilidad el videito de cómo se pinta, cuáles son las partes que hay que cuidar en estas réplicas, qué es lo que con lo que tenemos que tener cuidado y pues que les haya gustado, ¿no? Ya hay un video de cómo se abre un cañón de una Bumblebee, entonces así vamos a ir haciendo también un poco de contenido, no solamente de los reviews de las pistolas o de las tiradas, sino de temas que tienen que ver con las réplicas y la calidad que manejan, ¿no? Y más bien cómo podemos quizás modificarlas, arreglarles o cuestiones así. Vale, amigos, espero que les haya gustado y pues síganos apoyando ahí con el like, con el me gusta y activando la campanita de los videos. Gracias.